Tengo con un tema que yo siento que genera mucho desgaste y sufrimiento en las personas, eh, profesionales, no profesionales, cualquier persona, y es que cuando nos entregan un feedback negativo, una eh, eh, crítica, pareciera que se apodera de nosotros una sensación de incompetencia, de no valgo. Es como que una crítica o feedback negativo genera una... Destrucción. El mundo se nos viene encima. Yo creo que también tiene que ver mucho con que desde la idealización y ese mundo que constantemente te muestra eh, lo acertado, el éxito, la gloria, el, el y todo todo esa, a veces esa nube gris, que, que, que además es como con, con mucho de dorado y de estrellitas, ese, ese show muchas veces mediático de la vida de las personas hace que el que alguien no señale un error, una oportunidad de mejora, pueda tener un efecto, inclusive devastador. Hay mucha gente que eh, eh, ha. Eh, anunciado como ante las críticas en redes eh, eh, o tienen la necesidad de retirarse de las redes o tienen realmente graves problemas. Aquí yo traigo algunas reflexiones que pueden ser de mucha ayuda. Primero, cuando alguien te entrega una oportunidad de mejor o te da un juicio negativo, no te está diciendo que vales menos. Esa interpretación la hacemos. En tal caso, cada uno de nosotros, porque nuestro valor personal, si siempre lo relacionas con el resultado, con el desempeño, eh, vamos a tener inconvenientes. Todos, tú, yo, cualquiera, va a tener buen desempeño y un desempeño malo o no tan bueno. Entonces, desde esa humanidad, desde esa eh, eh, Aspecto humano de nuestra vida, el otro que te entrega ese feedback no se convierte, no lo, no lo debes convertir en una suerte de juez que te está diciendo a ti lo que tú vales. Es importante medir nuestro valor en función más de nuestro hacer y no todo el tiempo. Enfocado en nuestro hacer. Yo siento y yo hablo mucho de la curiosidad, la liviandad, y yo creo que la curiosidad puede ser una vía muy interesante para recibir un feedback negativo. Cuando tú dices, alguien te te dice, mira, eh, yo considero que no estuviste bien en esta exposición porque eh, eh, fuiste muy rígida, porque cuando te entregan un juicio negativo y tú además pides fundamento cuando se te entrega un juicio negativo, por favor, di, mira, cuando tú me dices que tuve un mal desempeño, ¿en qué exactamente te estás basando? Cuando tú ves hechos concretos, facts, puedes entender mejor lo que el otro te está dando. Y aquí vengo con. Yo diría mi principal entrega. Cuando te conectas con la curiosidad, un poco, déjame ver ese feedback negativo que me dieron, que me dio mi cliente, que me dio mi jefe, que me dio mi pareja. Déjame ver qué tiene para mí. Es como colocar tu cuerpo liviano y poderlo vivir desde la curiosidad que te permite reflexionar y ver esa entrega que además no te están entregando la verdad absoluta, te están entregando una mirada particular que hace la otra persona. Pero cuando yo digo, mm, déjame ver, sí. Si Mira, puede ser que tengas razón, la verdad que me hace sentido o no me hace mucho sentido, sin embargo te he escuchado y lo voy a analizar. Es decir, cuando te colocas en una postura de aprendiz, de explorador, ¿para qué? Para sencillamente... Eh, eh, transformarte, ir haciendo cambios. Entonces llega un punto en que el feedback inclusive se agradece, se valora. Y puedes llegar a decirle, mira eh, a tu jefe, sabes, fulanito, que eh, estuve pensando lo que me dijiste y me quedo con esto, eh, voy a recuperar esto, voy a estar atento a esto, posiblemente esta parte, fíjate que... Mm, probablemente no, no lo veo tanto por esta razón. Es decir, cuando realmente puedes abrir tus brazos y recibir el feedback. Eso sí, un feedback que tú sientes que el otro te da desde la buena intención, que el otro no tiene la intención de atacarte. Porque, ¿qué pasa cuando recibimos un ataque que ya raya en la falta de respeto, ahí obviamente sí tenemos que colocar límites y decir, mira, yo no puedo permitir esto o esto. Ahí sí es importante la acción y la habilidad de establecer límites. Espero que esto te sea útil para los momentos en que recibe alguna... Algunos juicios que no te agradan tanto porque la vida está hecho de eso, de miradas positivas, miradas negativas, no siempre te van a, a no siempre te van a aplaudir, evidentemente, y la clave es colocarte en una postura de aprendiz como si estuvieras en un pupitre. No se te olvide, si te gustó este eh, video, darle un like, suscríbete a mi canal para que recibas toda la semana los dos videos que estoy produciendo.